estoy en casa, la iglesia no cierra. Hoy es el tercer día de la novena temporada de oración 777, 7 días, 7 minutos a las 7 de la noche. Es el día 51 de la cuarentena y ya pasamos el umbral de los 50 días, pensando en todo lo bueno que en este tiempo ha ocurrido y todas las cosas positivas que Dios nos permite vivir. Te invito a que puedas compartir este link con lo que el Señor quiere hacer en esta noche, con tu vida y con la vida de aquellas personas que reciban esta invitación con el link que le vas a compartir. Amén. Bien, mi esposa hoy no puede acompañarnos. Mis hijos, mi hijo menor ha tenido un poquito de fiebre y ella está cuidándolo y está guardándolo allí para que él pueda estar bien. Le pido que me acompañe a orar por él para que él pueda estar bien. Cosas normales que los bebés tienen, pero sabemos que es importante también tener en cuenta todo el cuidado que requiere un bebé para que pueda estar bien. Amén. Gracias por apoyarme en oración, por esa petición personal. Vamos al pensamiento del día de hoy. El pensamiento del día de hoy tiene mucho que ver con precisamente cuando tienes un desafío y hay que creer y hay que esperar lo mejor de parte del Señor en medio de cualquier tipo de situaciones. El pensamiento del día de hoy es poderoso Dios. Tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos pueden creer que tienen un Dios poderoso? Escribe en el chat allí cuán poderoso es el Señor para ti. Y es bien importante que podamos identificar cómo el Señor, en la medida en la cual pasan las situaciones, las circunstancias, Él nos va demostrando el poder que tiene, el poder que Dios tiene sobre nuestras vidas. Es algo extraordinario. Y cuando pensamos en ese Dios todopoderoso, no es solamente todopoderoso para Él. Dios es poderoso para nosotros, sus hijos, para su iglesia, para demostrar su poder. Dios no tiene el poder para sí mismo, ni para el beneficio de sí mismo. Dios en sí, en esencia, es poder. Y una de las cosas en las cuales Dios muestra su poder es cuando actúa a favor de sus hijos. Dios es poderoso y va a actuar a favor tuyo. Y en la medida en la cual tú le crees al Señor, vas a ver la diferencia que eso tendrá en tu vida de una manera especial. Amén. Dice la palabra en Jeremías, en el capítulo 20, versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente. Jeremías, capítulo 20, versículo 11, dice: "No obstante, el Señor está a mi lado", dice el profeta Jeremías, "como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán", dice, "no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra, nunca se olvidará su deshonra". Y yo creo que el profeta Jeremías aquí habla acerca de la importancia que tiene la bendición de lo que significa contar con Dios a nuestro lado. Y sabes, Dios desea que tú puedas sentirlo, que tú puedas sentirlo a Él de tu lado, que tú puedas sentirlo a Él a tu favor. Dios desea que tú puedas sentir el poder de Dios en tu vida de una manera especial. Y cuando estoy hablando de esto, tengo la sensación que voy a darle paso, o que voy a compartir, o que voy a esperar que mi esposa diga una frase, un rema, o comparta una de sus opiniones sabias, y tengo la tendencia de hacerlo. Pero fíjate, en un momento como hoy, a pesar de que ella no puede estar conmigo, Dios puede estar conmigo. Dios está conmigo y me respalda. De la misma manera, así como hoy en día yo lo estoy viviendo. Tú has podido vivir situaciones en las cuales puedes sentir que has estado acompañado y ya no lo estás. Contabas con un dinero y ya no cuentas con él. Había un trabajo y ya no está. Había un recurso y ya no está. Pero sabes, a pesar de lo que normalmente tenías, ya no está. Dios siempre está y siempre estará contigo como un Dios grande y un Dios poderoso, y Él te demostrará su poder. Vamos a orar y vamos a entregarle este momento al Señor y pedirle al Señor
que Él pueda obrar con ese poder sobrenatural en nuestras vidas y pedirle al Señor que Él se glorifique en nosotros, que su poder se manifieste. Vamos a pedirle eso al Señor, que su poder se manifieste. No es solamente saber que Dios es poderoso, es vivir que Dios es poderoso. Dios no quiere que tú sepas que Él es poderoso, Dios quiere que tú vivas que Él es poderoso. Amén. Vamos a orar, disponte ahí donde estás, vamos a entregarle este momento al Señor. Padre, gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por un día convertir nuestras vidas en un propósito. Gracias, Señor, por las cosas extraordinarias que tú haces para nuestras vidas, Señor, y porque en la medida en la cual podemos lograr lograr identificar tu presencia, tu compañía a nuestro lado, así también, Señor, podemos sentir cómo tú, en medio de las dificultades, te haces presente. Yo declaro en el nombre de Jesús que la victoria en el mundo entero de esta pandemia, tu poder se va a glorificar, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu poder va a manifestarse, Señor, en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias, Señor. Tú estarás allí, Señor, haciendo lo que sabes hacer, glorificándote, Señor, manifestándote. Declaro en el nombre de Jesús que donde quiera que se escucha este programa, donde quiera que se está viendo en este momento este programa, hay una presencia tuya sobrenatural. Hay un poder tuyo que se derrama en guarda, cobertura, protección, en salud y sanidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu poder ahora mismo, Señor, recorre cada casa, cada habitación, cada lugar, cada rincón de cada casa ahora mismo, Señor. Y tu presencia poderosa, Señor, recorre con un espíritu de sanidad que va restaurando, que va sanando, Señor, que va estableciendo esa sanidad tuya en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tu poder es ilimitado. Y ese poder ilimitado, Señor, permite que podamos creer en Él y ver una respuesta tuya a través, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de ese poder sobrenatural. También te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo con fe y con ánimo a cada persona que cree y ha colocado su esperanza en ti. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tú fortaleces la fe de cada uno, que tú fortaleces el ánimo de cada uno, que, Señor, en el nombre de Jesús, cuando ellos se sientan desanimados, tú, Señor, los levantas, Señor. 7 veces cae el justo, 7 veces tú los levantarás. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay un levantamiento de la fuerza, con tu fuerza y tu poder, del ánimo de la gente ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro que todos nos llenamos de fe y esperanza por creer que las cosas van a mejorar. Todos nos llenamos de fe y esperanza por esperar lo mejor de parte de ti, Señor. Todos nos llenamos de fe y esperanza por esperar, por buscar y creer cada día que tú eres respuesta para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu poder hay esperanza, que en tu poder hay fuerza. Hoy declaramos, Señor, que tú te manifiestas de una manera sobrenatural ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y se convierte ese poder ahora en fuerza, en ánimo, en inspiración, Señor. Inspiración en medio de las circunstancias. Inspiración en medio de las malas noticias. Inspiración en medio, Señor, de las situaciones adversas, Señor. Pueden estar ocurriendo hoy muchas situaciones adversa, Señor, por en medio de lo adverso tú te manifiestas, tu poder se manifiesta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu poder se manifiesta ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, con toda la autoridad, Señor, con todo el poder y la fuerza. Yo declaro, Señor, que tu ánimo y tu fuerza, tu esperanza, Señor, en el nombre de Jesús, se establecen en cada corazón y en cada mente. También te pedimos en el nombre de Jesús por la salud divina, Señor. Salud divina para cada hogar. Ahora en el nombre de Jesús, cada familia está conformada, Señor. Y en esa configuración familiar actual, Señor, donde quizás en esa configuración, Señor, hay padres, en esa configuración, Señor, hay tíos, hay primos, hay hermanos. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que en medio de esa configuración donde hay hijos, Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que tu salud divina
se posa sobre cada uno de ellos. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate ahora, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Señor, que esa salud divina se manifiesta y empieza la gente que estaba sintiéndose mal, empieza a sentirse bien ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza, migraña ahora se va en el nombre de Jesús. Todo dolor de espalda ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Todo dolor en los pulmones, en el pecho, en los bronquios, en el sistema respiratorio ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Hay alguien que estaba quejándose de dolor de espalda, pero ahora mismo recibe la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Hay alguien que estaba allí quejándose de un lumbago en el nombre de Jesús. En el nombre, hay alguien que estaba allí con el nervio asiático, con mucho dolor en el nombre de Jesús. Hay alguien con dolor en las articulaciones que ahora recibe una sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú eres capaz de hacerlo. Gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo en este momento en todo aquel que lo cree y que lo recibe en el nombre de Jesús. Padre, te pido por protección y guarda a todas las personas mayores, toda persona que tiene el sistema inmunológico débil en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, tú los guardas, tú los cubres, tú les das sabiduría, tú les permites que ellos sean obedientes, que se cuiden, Señor, en el nombre de Jesús, que se cuiden en el nombre poderoso de Jesús. Tú lo haces, Señor, tú haces una obra sobrenatural. Hoy declaramos, Señor, que tú eres grande y eres poderoso porque tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, porque yo he visto, Señor, aún gente de 101 años recuperarse del coronavirus, Señor. Pareciera que fuera imposible, pero en ti no hay nada imposible, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que tú, Señor, eres Dios, eres grande, eres eterno, eres poderoso, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias porque tu poder está por encima de las circunstancias, porque tu poder y tu fuerza está por encima de las situaciones, Señor. Oh Dios, tú pasas, Señor, y miras, Señor, de lejos las circunstancias porque estás por encima de ellas, Señor. Gracias porque podemos adorarte, porque podemos bendecirte, porque podemos decirte, Dios, gracias, eres grande, eres eterno, eres poderoso. Podemos alabarte en este día y colocar toda nuestra confianza en ti, Señor, y descansar. Hoy podemos descansar y decirte a ti, Señor, que eres grande, que eres eterno, que eres poderoso, que a ti sea toda la gloria, que a ti sea todo el honor. Gracias, Señor, porque entendemos, Dios, que en nuestra confianza colocada en ti hay una manifestación de tu gracia. Tú mismo, Jesucristo, dijiste, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y hoy declaramos que creemos en tu poder, creemos en tu gloria, creemos en la manifestación de tu poder real y completa ahora en este tiempo, no en tu poder que simplemente están plasmados en unas páginas. Creemos, Señor, en ese poder tuyo sobrenatural y declaramos, Señor, que ese poder sobrenatural se manifiesta ahora en el nombre de Jesús. Se manifiesta ahora en el nombre de Jesús. Vamos ahí donde estás, empieza a creerlo, empieza a declararlo, empieza a confesarlo. Ahí donde estás, empieza a recibirlo. Vamos, tómalo, di eso es para mí. Empieza a decir amén y amén. Empieza a confesarlo. Di, repite conmigo, yo estoy sano, yo estoy sano. Vamos, repítelo una y otra vez, yo estoy sano. Esa sanidad es para mí en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora empieza a adorar a Dios y empieza a darle gracias al Señor. Empieza a decirle, Señor, toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Yo soy solamente un instrumento. Solamente soy un instrumento. Vamos a empezar a decirle, Dios, tú eres poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres. Vamos, dile, empieza a decirle, poderoso Dios. Vamos, adóralo ahí donde estás. Dile, poderoso. Vamos, tú puedes decirle al Señor, vamos, que tu boca lo diga. Poderoso Dios, oh sí, Señor, poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso Dios, oh dile. Mi alma clama por ti. Vamos, díselo, díselo al Señor, poderoso. Poderoso Dios, oh sí, Señor,
Vamos, dile. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, eres tú, Señor, aquel que sana, aquel que guarda, aquel que actúa por tus hijos. Ese eres tú, Señor, ese eres tú, Dios. Por eso podemos decirte, mi alma, oh, vamos, dile, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Vamos, díselo, dile, mi alma clama. Mi alma clama, oh, mi alma clama por ti, Señor. Oh, mi alma clama por ti, clama por ti. Oh, poderoso Dios. Vamos, levanta tus manos hacia el cielo en este momento y adóralo, díselo. Poderoso Dios. Oh, sí. Así es. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Oh, sí, Señor. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Dile, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Poderoso Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Eres grande, eres eterno, eres poderoso, te alabamos, te bendecimos. Tuya sea la gloria, tuya sea el imperio por los siglos de los siglos. Oh, qué hermoso. Qué hermoso es poder alabar al Señor. Y pienso que para poder lograr tener la seguridad en nuestras vidas y nuestro corazón, es importante que desarrollemos nuestra expresión. Y tú dirás, bueno, el pastor tiene mucho tiempo en las cosas de Dios y ha desarrollado esa expresión. ¿Sabes? Un día le pedí al Señor que me ayudara a poder adorarlo. Y un día Dios empezó a darme voz, empezó a darme todas las características para yo lograr sentirme bien con la adoración que estaba levantando con Él. Y me di cuenta que me lo enseñó en la intimidad. Y en la intimidad Dios te enseñará cosas poderosas para que cuando tú seas cada día, en medio de lo que haces, en medio del testimonio en tu familia, el testimonio para con tus amigos o en la iglesia, si sirves al Señor, ¿sabes? El Señor pueda exponer en lo que ha ocurrido en lo secreto, pueda exponerlo en público. Así que yo te pido a que no dejes de buscarlo y no dejes de adorarlo y puedas ver la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Bien, la pregunta del día de hoy. ¿Estamos listos para la pregunta del día de hoy? La pregunta del día de hoy es, después de la salvación, ¿qué es lo más poderoso que Dios ha hecho por ti? Después de la salvación, ¿qué es lo más poderoso que Dios ha hecho por ti? Te pido que nos escribas allí en el chat, después de la salvación, ¿qué es lo más poderoso que Dios ha hecho por ti? Todos tenemos cosas grandes, cosas poderosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en la medida que el tiempo, las circunstancias van pasando, ellas se van manifestando de una manera increíble y vamos viendo cómo el Señor va actuando y va obrando y se va manifestando en nuestras vidas. Muchas veces lo que ocurre es que el poder de Dios está a la espera de la necesidad y de la fe que podemos tener para que ese poder se manifieste. Y quiero que sepas algo, ¿eh? Dios es nuestro poderoso guerrero. Él va delante de nosotros como un poderoso gigante. Y así como el salmista lo escribe, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. Él está a nuestro lado. Y tú y yo, ¿sabes? Tenemos que sentirlo, sentir su amor, sentir su poder, sentir su gloria sobre nuestras vidas. Esa intervención visible, invisible en medio de las circunstancias. Él está peleando por ti. Él está haciendo una obra poderosa con tu vida. Él está obrando de una manera especial. Y en la medida en la cual tú lo busques, tú vas a ver esa respuesta de Dios. Tú vas a ver esa manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Vamos a la pregunta del día de hoy. Después de la salvación, ¿qué es lo más poderoso que Dios ha hecho por ti? Escríbenos y comparte con nosotros qué es lo más poderoso que Dios ha hecho contigo en este tiempo. Yo creo que cuando pensamos en esto y pensamos en lo que el Señor ha hecho, no podríamos parar de enumerar todas las cosas grandes y poderosas que el Señor ha hecho para nuestras vidas. Nos ha dado luz, nos ha dado sabiduría, salud. Dice Rosalinda San, dice su amor mostrado a través de mi familia. Aida Navas dice restauración y salvación de mi familia. Fíjate qué hermoso esto. Otra, Liliana González dice rescató mi matrimonio y a mis hijos. Eso es lo más poderoso que el Señor ha hecho con Liliana González. Ricardo Camargo dice la vida de mi familia y la de mi prometida. Tremendo, tremendo, tremendo cómo el Señor hace cosas grandes y eternas sobre nosotros. Y es importante que podamos lograr que en medio de todas las situaciones en las cuales Dios se manifiesta, podamos lograr identificar cómo ese poder de Dios cada día obra de una manera especial. Dice Vivian Sierra, me levantó de las garras de la muerte y me dio una nueva vida para servirle a Él. Sori Consuera dice amén. Edilce Hernández dice me dio sanidad. Diego Chacón dice rescatarme de muchos ambientes en mi adolescencia. Ricardo Camargo dice sanidad. Sara Ríos Ortiz dice bendiciones pastor, el Señor me ha ido transformando con su amor. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Poder lograr ver cómo lo que el Señor hace en la vida de muchas personas es algo extraordinario. Y quiero que sepas algo, Dios no para. Él no para de manifestar su poder. Él no se detiene a la hora de hacer algo bueno. También dice Janet Barceló, me fortalece cada día con su palabra para amarlo más. Mariana Magali Algarín dice la conversión de mi esposo. Amén. Pilar de la O dice, gloria a Dios, lo más poderoso, mi ministerio en la parte espiritual, en su respaldo y mis hijos. María Isabel Sánchez Cantillo dice, me levantó de un lecho de muerte, me dio tuberculosis y me vi muy mal, protegió a mi familia. Dice Yosaira Escorcia, la sabiduría que me ha dado para discernir lo bueno de toda la vida. También dice Nicole Echeverría, salvar a mi madre del cáncer y darle sanidad total. Grace Guzmán dice, bendecirme cada día. Mónica Patricia Borges dice, llenar mi vida con un propósito de Él. Gloria Cova, lo más poderoso que Dios ha hecho en mi vida es mantenerme con vida. Mira Pascuari dice, lo más poderoso es que Dios ha hecho de mí su protección. Vamos a ver lo que dice la gente en Facebook. Dice la gente en Facebook, Ricardo Javier Velázquez, ser transformador de vida, canal para que lo conozcan. Ok, Ospino Huelvas Carmen dice, después de la salvación, el Señor me ha librado de la muerte. En mis momentos más tristes he estado siempre fiel a mi familia. Luzmi Crespo dice, transformar mi vida, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Mi vida está llena de fe. Qué hermoso, ¿verdad? El poder cada día disfrutar de esa bendición tan grande. YouTube también dice, lo más poderoso es contestar mis oraciones. Cada cosa que le pido en su tiempo me lo ha concedido. Dice Liliana Mercedes Hernández, dice, empleo, un apartamento que soñaba, salud, crecer y ser edificada cada día por Él. Que Liliana Vidal dice, me permitió recuperar mi familia. Dayan Esther Vargas dice, la vida en mi familia y a pesar de todo nunca nos faltó nada. Inés Viloria, lo más poderoso que Dios ha hecho en mi vida es darme una familia y la salvación de ella. Qué hermoso, ¿verdad? El poder día tras día lograr ver cómo el Señor hace esta manifestación de su poder. Y Dios no se detiene. Y quiero ser bien claro con esto. Dios no se detiene de hacer el bien. Quiere decir,
que en cualquier momento algo poderoso de Dios va a ocurrir contigo. Y eso es una excelente noticia. En cualquier momento algo poderoso de Dios va a ocurrir contigo. Tienes que esperarlo, tienes que creerlo y tienes que confesarlo, porque las palabras tienen poder. Belkis Padilla dice: una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tata Mesa dice: bendiciones cada día. Nacida Barros: perfeccionando mis debilidades. María del Pilar Cañas López dice: da un muñequito con corazones, una flor y también unas manitos así en oración. Marta Hernández: Dios me ha sostenido siempre. María Gómez: lo más poderoso de Dios Padre ha hecho que mi vida en esta pandemia es llenarme la barriga. No he pasado hambre, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué hermoso es que desde las cosas pequeñas a las cosas grandes, Dios siempre hace algo. Dice el pastor Carlos Rudas: hacerme coheredero de sus bendiciones y adoptarme como su hijo. CBI Juan de Acosta presente. Amén. Ana María Cantillo: lo más lindo que ha hecho el Señor es por mi hijo que recibió al Señor. Olinda Javer: a mí me dio sanidad de cáncer y muchas otras cosas más. Y lo último, en YouTube, dice Florides Yadira, dice: mi transformación. María del Pilar Casañas: volvió a mirarme con su misericordia. Nubia Nelly: lo más poderoso que ha hecho en mí es quedar embarazada después de 10 años. Nubia Nelly, después de 10 años quedar embarazada. Florides Yadira Algarín Barrios: como el Señor ha ido cambiando mi vida. Y fíjate qué poderoso esto. Cómo estos testimonios que empiezan a manifestarse son una tremenda bendición. Quiero recordarte que puedes enviarnos tu testimonio a testimonios@cbint.org para que podamos compartirlos con otras personas. Y definitivamente una tremenda bendición. El último, Karen Noriega: restaurar mi familia y sellar esa victoria con la vida de mi hijo. Tremendos testimonios que el Señor ha manifestado y ha hecho en este tiempo, y es algo extraordinario. Vamos a la promesa del día de hoy. La promesa del día de hoy está en Primera de Crónicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 11 de la nueva traducción, nueva versión internacional. Dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Dios está por encima de todo. Y qué hermoso el poder recibir una palabra como esta, llena, nutrida de testimonios de la manifestación del poder del Señor. Y quiero que sepas algo: si es la primera vez que tú estás viendo este programa o después de escuchar todo esto que has... Bien, tuvimos un impasse con la señal, pero ya regresamos. Así que te decía que vamos al momento del testimonio y vamos a escuchar un testimonio que yo sé que va a impactar tu vida de una manera muy, muy especial. Escribe Cristian Muñoz. Cristian dice: buenos días, Dios les bendiga. Hace unas semanas me quedé sin dinero y sin ahorros. Fui robado, pero como comenté anteriormente, vi a Dios, me bendijo a través de él, del grupo de amistad, y el ambiente se tornaba a mi favor. Y aunque seguí sin empleo, Dios siguió enviándome alimento a mi casa. Podía decir que no he pasado un día sin comer y he comido mejor que cuando tenía empleo. Después de mi último testimonio recibí 3 mercados más y fueron inesperados para mí. Y he tenido tiempo para buscar más de él y he sentido gran paz. Anteriormente tenía problemas de depresión y actualmente en esta situación que se podría decir con ojos humanos es más adversa, me he sentido más tranquilo que nunca en toda mi vida. Dice: Dios tiene cuidado de nosotros y algo que por mucho tiempo me costó, ahora puedo decir que lo siento, y es que Dios es mi papá. Me ha llenado de esa paternidad que me hacía falta. Dios les bendiga a todos por su increíble labor. Gracias por hacer la diferencia. Y nuevamente gracias al grupo Tabor. Tremendo. Tremendo testimonio acerca de lo que el Señor es capaz de hacer. Y te recuerdo, puedes enviarnos tus testimonios a testimonios@cbint.org o a nuestra página también de internet cbint.org. testimonios@cbint.org o suscribirte también a nuestra página web cbint.org. Vamos al consejo del día de hoy. En el consejo del día de hoy tenemos:
muestra el poder de Dios haciendo algo bueno por alguien a tu alrededor. Muestra el poder de Dios haciendo algo bueno por alguien a tu alrededor. Y es bien importante que puedas saber que el poder de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Pero tú y yo somos portadores de ese poder. Y si tú y yo somos portadores de ese poder, somos capaces también de ejercer esa autoridad y ese poder en la vida de otras personas. Y ese poder se manifiesta cuando haces algo bueno por alguien. Básicamente eso es el consejo de hoy. Bien, es importante que sepas que en este tiempo en el cual estamos en casa y confinados en cuarentena, no dejes de honrar al Señor. Tú puedes dar una donación, si este programa ha bendecido tu vida, tú puedes aportar para que el reino se extienda, para que cada día, sabes, más personas puedan conocer a Jesús, porque definitivamente la parte financiera ayuda a que podamos lograr seguir, predicar la palabra y llevar este mensaje hasta lo último de la tierra como Dios nos ha comisionado. Puedes hacerlo dándole clic allí en el link que aparece en el chat o puedes ir a cbint.org a la sección de donaciones donde puedes hacer allí tu donación. Si tienes algún inconveniente acerca de para hacer la donación, puedes comunicarte o escribir a soportetecnico@cbint.org para que podamos ayudarte o asistirte. También es importante que sepas que nuestros teléfonos están disponibles para ti. Esos teléfonos están apareciendo allí en pantalla. Son teléfonos y son WhatsApp. Puedes llamar o puedes escribir y estaremos listos para poder atenderte. Sabes, si tienes algún tipo de inconveniente para hacer algún tipo de donación, o también estamos listos para atenderte, para orar por ti, para darte consejería o para darte algún tipo de información de este tiempo. Bien, vamos a los anuncios. Y en los anuncios, en el día de hoy tenemos a las 8 de la noche adoración íntima con Salomón de la Rosa, un tiempo especial donde sé que vas a poder vivir y sentir esa presencia maravillosa del Señor. Mañana tenemos un menú extraordinario a las 5 de la mañana, tiempo con Dios, un tiempo especial con el pastor Frank Smith. Vamos a estar allí clamando al Señor de madrugada, buscando de su presencia. A las 4 de la tarde tenemos consejos legales con la pastora Esther Molinares, abogada. Ella nos está dando un tiempo bien, pero bien especial de preguntas y respuestas con un especialista. El doctor Castillo va a estar acompañándonos en todo lo que tiene que ver con preguntas laborales. Puedes enviar tus preguntas a consejoslegales@.org. cbint.org. Este es para el día mañana, para mañana jueves, correcto, para mañana jueves. Así que te animo a que puedas enviar tus preguntas al correo consejoslegales@cbint.org para que podamos contestarlas al aire. También mañana a las 5 de la tarde, transformadas con la pastora Marlene Fonseca. A las 6, directo al corazón con el pastor José Ángel Castilla. A las 7, oración 777, estaremos ahí contigo. Y a las 8, arriba el gozo con el pastor Eduardo Jiménez. Recuerda que puedes ver todos estos contenidos a través de nuestras plataformas digitales, que es importante que puedas suscribirte, darle like o dejar tus comentarios, preguntas o peticiones de oración en la caja de comentarios para que podamos estar orando por ti. Es importante que te puedas suscribir. Quiero decirte algo bien importante. Te pido que puedas suscribirte a mi cuenta de Twitter, que es @prrafaelgomez. Voy a estar dando buenas noticias de parte de Dios ahí en Twitter. Así que te invito a que puedas inscribirte y me puedas seguir a mi cuenta de Twitter, @prrafaelgomez. Voy a estar dando nuevas y buenas noticias a través de Twitter, así que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Me despido, el Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor derrame su poder sobre tu vida, Él se manifieste de una manera sobrenatural, que vea su gloria, que vea su poder, que vea su respaldo y que cada día puedas sentir que el Señor está a tu lado. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos mañana.